Hola a todos, hoy nos hemos venido aquí a Alemania, estamos en Kiel, cerca de Estrasburgo, nos hemos venido al camping. Mira, esta es nuestra plaza. Ahí tenemos el poste de luz, que creo que va a 30 céntimos el kilovatio hora. Y esta es nuestra parcela. Y aquí cruzando este puente llegamos a los baños y las duchas, que están muy chulas, están bastante bien. Y ahí estamos nosotros. Bueno, no vamos a coger la moto. Estos dos días que vamos a estar aquí en Kiel vamos a ir andando, porque desde el parking hasta el tranvía son 15 minutos. Es un kilómetro lo que hay. Y nada. Sí, es un rollo un poco. Aquí en Francia, donde dejar la moto. Teniendo el tranvía. Pero bueno, ahora os enseñaremos el parque que hay aquí al lado, a los niños. Y poco más, porque es parque y ya llegas al pueblo. Y ahí está el tranvía. Luego os explicamos cómo se sacan los billetes. Mira, 5 minutos del camping, tenéis este pedazo de parque, donde los niños se pueden meter aquí en el agua. Y ahí tenéis un restaurante también. Muy chulo. Pues esto lo tenemos a 3 pasos del camping. Vamos a ver si podemos subir ahí arriba. A ver si está abierto y se puede subir. Pues parece ser que sí que está abierto y vamos a subir. A ver qué bonitas vistas tenemos. Seguramente se ve el río. No sé si verá hasta Estrasburgo. Esto no tiene que ser sano, recién levantado. Mirando las vistas. Ahí al fondo se ve la catedral. Pues ya estamos aquí arriba. Y aquí detrás, allí, tenemos el camping. Eso es un área de autocaravanas. Y detrás, por el otro lado, está el camping. Irene no se había dado cuenta que se movía. Se lo he dicho yo y ya se quería bajar. Arriba del todo se mueve un poco. Pero nada, poquito. No lo penséis, ya está. Disfrutar de la vista. Y ya está. Hacer fotos y para abajo. Vamos a ver si cogemos el tranvía. Ya estamos llegando al tranvía. Hay que cruzar el puentecito este. Llegaremos aquí a una escuela. Y todo recto llegamos al tranvía. Aquí tenemos la parada de autobús. Que creo que también hay una línea que te lleva a Estrasburgo. Y justo detrás tenemos la máquina para sacar billetes al tranvía. Se pueden recargar, son de papel, pero se pueden recargar. Y tiene idioma español. Sí, vamos a recargar. Lo ponemos aquí. Y te vale 10 céntimos menos. Uh-huh. 1,70 con el billete recargable. Si no, 1,80 si es la primera vez. Y podéis abonar en efectivo o tarjeta. Y ya estaría, ya te lo pone ahí, retirar, y ahora vamos a por el siguiente. Ahora está cargando. Vamos a español si queréis, recargar. Ya te dice aproximo en su soporte, lo ponemos. Recargar una unidad. Y ya está, y ahora sería pagar y retirar. Y ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a validar, justo lo tenemos aquí.
No hay pérdida para coger este tranvía porque es el final de línea y es el único verde que pasa por aquí. Así que nada, no hay pérdida. Este os lleva a Estrasburgo. Lo único que a la vuelta pues tenéis que ver la parada donde estamos, que es esta. Y coger la línea de vuelta, la verde. Y aquí va ligado. Listo. Pues ya estamos en el tranvía adentro. Mira, voy a enseñar dónde nos bajamos nosotros, que es justo donde la catedral de Estrasburgo. Bueno. Aquí nos paramos. Estamos aquí. Y nos vamos hasta aquí. Unos 20 minutos. Lo primero que hemos hecho es parar a comer, que teníamos un hambre. Okay. No, es ramen, un poke. Pues ya estamos aquí, en el centro de Estrasburgo. Es impresionante esta catedral. Hemos cogido unos billetes para hacer la ruta esta que te hacen en barquito, ¿no? Por el canal. Así hacemos un rato. 14,5 euros y hemos cogido el que no tiene aire acondicionado. Vale lo mismo, pero es que así seguro que hay menos gente. A ver, a ver. Y nada, tenemos 1 hora y 20 hasta que salga nuestro barquito. Vamos a dar unas vueltitas. Vamos a dar una vueltita por el centro y luego volvemos al embarcadero. La familia. Aquí hay bichos, vamos a picar por aquí. Hay 2 blancos y 3 grises. Bueno, yo veo 5 grises. Pero no es el mismo gris, yo veo blanco. Me voy a la derecha. When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak.
Pues ya nos hemos bajado del barco. Vamos a dar una vueltecita. A ver si vemos la esclusa desde otra perspectiva. Y supongo que pararemos a hacer un cafecito o algo. Algo fresquito. Ya veremos. Hola, ¿estás de tiendas? Bueno, por fuera, pero sí, huele muy bien. Huele a colonia. A los ambientados. Ya han nivelado la esclusa y ahora ya puede pasar el barquito. Ahora veremos si podemos pasar por ahí, que creo que sí. Lo que pasa es que yo quería subir arriba, no sé si habrá escaleras por dentro. Pero mirad qué vistas más chulas. A ver si quiero un poco de flujo. Se decían ahí arriba, mira. Vamos a subir. Que desde arriba hay buenas vistas. Hoy es el día de subir escaleras. Vamos a darnos una ducha. Vamos a entrar en la Petite France. Estaba vacío, ¿eh? Está chula esta iglesia. Está parado. No sé si me verá mucho, pero vamos a empezar a subir a la catedral. Vamos a ver qué vistas hay. Un día de escalones, más escalones. Seguimos subiendo. Just feels right. Can't get my head around it. I can never hit the break.
Irene, ¿cómo estás? ¿Te puedes subir? Oye, es que son como chiquititas de caracol, cansan y marean. No, volvemos. Ahora toca bajar. Vamos para abajo. Por fin. Oh, por fin. ¿Qué marea más? Hemos llegado. Allá. Espera, que fin. No puedes. Sí, es el agua. No, que igual la tengo. Tiene la happy hour, ¿eh? Tiene una happy hour en este bar. ¿Eh? ¿Jaguar? La happy hour. ¿Quieres agua? Happy hour. No, agua no, no pedí. Este tiene mucho hielito, ¿eh? Antes no tenía tanto hielito. Aquí se lo ven en tu a todos. Bueno, nos despedimos ya de Estrasburgo, aunque ahora mismo estamos en la parte de Alemania, en Kiel. Ya vamos dirección al camping. Nada, nos despedimos desde aquí, desde la ribera del río. Con estas vistas tan bonitas, sí, de atardecer. Un parque bastante bonito, ¿eh? Aquí justo en el camping, saliendo del camping, tenéis este parque, mirad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y recordad, nos vemos en la siguiente parada. Adiós.